A nuestro cantón Piñas le corresponde asumir la competencia a través del traspaso de parte de la Agencia Nacional de Tránsito, excepto en el tema de la matriculación, en el mes de octubre del año 2013. El tema del tránsito y el traspaso de las competencias involucra la creación de una unidad de transporte dentro del gobierno municipal, lo cual depende del alcalde y eso lo hemos procedido a constituir. Hemos realizado ya en años anteriores un proyecto de ordenamiento de tránsito y de transporte de nuestra ciudad y de nuestro cantón. Lo que corresponde ahora es hacer un plan de movilidad cantonal que se basa en este plan de ordenamiento territorial, este plan de ordenamiento vehicular y de transporte, el cual lo estamos ejecutando en este momento. Se trata también de tener todos los requerimientos y de asumir y de completar todos los requerimientos tecnológicos para que el municipio pueda estar en condiciones de estar interconectado con la red nacional que maneja el ente rector de la política de movilidad en el país, como es la Agencia Nacional de Tránsito. Estamos empeñados, desde el año anterior particularmente, en completar un plan masivo de mejoramiento de la infraestructura vial de nuestra ciudad y hemos asfaltado hasta ahora 9 kilómetros de vías. Este año tenemos planificado iniciar, apenas culmine la estación invernal y apenas superemos este estado de emergencia en el cual estamos atravesando, un proceso agresivo de asfaltado de las diferentes arterias viales y de las diferentes vías colectoras que están en nuestra ciudad y que permitan tener una infraestructura física adecuada sobre la cual tengamos un adecuado tránsito y tráfico vehicular. Eso lo vamos a hacer en este año. De igual manera, estamos colocando la semaforización con la última tecnología e inclusive semáforos peatonales en la intersección más conflictiva de Piñas, que es el sector de las 5 esquinas, y vamos a continuar y a cambiar las otras intersecciones que están semaforizadas por esta misma tecnología a lo largo de todos estos meses hasta el mes de octubre. De igual manera, durante esta administración hemos trabajado intensamente y vamos a fortalecer mucho más ese trabajo en la concreción y en los circuitos de aceras, de veredas, en lugares neurálgicos y sensibles alrededor de centros de estudio como las escuelas y de centros de alta movilidad como el parque, como la iglesia. Y en ese trabajo nuevamente lo vamos a profundizar a partir de ahora. Hemos aprobado ya, luego de una reunión similar a esta en meses anteriores, la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público en la ciudad de Piñas y la ubicación de las compañías y cooperativas de transporte de camionetas ubicadas alrededor de las 5 esquinas. Estamos preparando para tratarlo en primer y segundo debate y aprobarlo como ordenanza, luego de otra reunión de trabajo de socialización, en este mismo sentido, de una ordenanza que regule los estacionamientos, sentido de las vías, espacios permitidos de ubicación en todo el casco urbano de nuestra ciudad que comprende entre la urna de San José y el Portete. 2 vías fundamentales para una normal movilidad, para un normal desenvolvimiento del tránsito vehicular en nuestra ciudad, es el paso lateral, la avenida Ángel Salvador Ochoa, la cual tiene un problema que será superado en algunos meses más, por lo tanto está cerrada al tránsito y eso deriva en que todo el transporte pesado que circula por ahí, de acuerdo a la ordenanza y a la costumbre inclusive, tenga que desviarse por la avenida Francisco Carrión yendo por la vía Camal Portete hasta llegar a ese sector. Y otro tanto más se desvía por la calle 8 de noviembre, desde la Y de la Villa Elvita, pasando por el cementerio hasta el sector de la Tigrera. Todo esto fue reasfaltado y asfaltado el año anterior con la finalidad de que esa sea una de las vías de descongestionamiento y otra de las arterias principales. Lamentablemente,
hemos tenido que cerrarla también por los trabajos emergentes de muros de contención que se están realizando en este momento. Y obviamente, con una exhortación respetuosa a cada una de las autoridades que nos acompañan para que intensifiquemos la coordinación y las acciones para que dentro del ámbito de la legalidad podamos nosotros brindar un mejor servicio a la ciudadanía, tanto a la Policía Nacional, que cuenta con nuestro respaldo. El día de mañana, le vamos a hacer la entrega de las cámaras que nos ha solicitado y estamos dispuestos a ubicar recursos del exiguo presupuesto del gobierno municipal para que tengan todo el apoyo, en todo orden. De igual forma, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha recibido del municipio el apoyo y el respaldo para que cumpla con lo que la Constitución y la ley dice. Y yo sí quiero que me permitan, y tomándole la palabra al capitán Chicango, decir en nombre de la ciudadanía que hay una preocupación, y yo le reitero mi respaldo institucional y personal para que se ejecute la labor que la ley contempla, pero también que tengamos sumo cuidado, porque hay, yo lo digo en representación de la ciudadanía, denuncias que han llegado a mi escritorio, a mi oficina, de malos prácticas, de malos elementos que están enquistados todavía en la Policía Nacional, que están enquistados todavía en la Comisión de Tránsito del Ecuador, y que en un pueblo como el nuestro, con una idiosincrasia de cultura, un pueblo que se proyecta hacia el futuro en 73 años progresando, un pueblo tranquilo, un pueblo donde no estamos acostumbrados a ningún tipo de situación delincuencial extrema, nosotros sí nos sentimos afectados frente a cualquier mala práctica de unos pocos malos elementos que están haciendo quedar mal a la institucionalidad y que realmente merecen que dentro del ámbito de la responsabilidad que tenemos todos en la institución vayamos identificándolos para que realmente se corrijan acciones y que las instituciones más bien se fortalezcan y que cuenten con el respaldo no del gobierno municipal, sino y por sobre todo de la colectividad en general que ve con buenos ojos que vengan 60 personas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que haya presencia de más policía a través de la construcción de unidades de policía comunitaria, de más vehículos, de más equipamiento, de apoyo del gobierno nacional, de apoyo del gobierno municipal, para que realmente esto se traduzca en mejores posibilidades para que se brinde más seguridad, tanto en la circulación vehicular, en la circulación peatonal, como en la seguridad ciudadana en su conjunto. Y lo hago en el ámbito más respetuoso, pero muy franco y directo, porque me parece que es la única manera de comunicarnos y que podamos sacar conclusiones frente a este tema. Nosotros, y yo soy responsable de estar al frente del gobierno municipal hasta el 14 de mayo del 2014, y hasta ese día, con toda sinceridad, yo voy a trabajar pensando en la ciudadanía. Yo tengo una responsabilidad, así que no me preocupa absolutamente ninguna situación electoral, ni mucho menos. Y eso sí se lo digo con toda frontalidad. Yo tomaré las decisiones que yo crea que tengo que tomar en función de los intereses de todos. Estamos invirtiendo en semaforización, estamos invirtiendo en señalización, estamos invirtiendo en veredas, estamos invirtiendo en asfalto, estamos invirtiendo en mayor equipamiento para seguridad con cámaras de seguridad. Hasta ahora a la ciudadanía no le hemos pedido un centavo, más allá del aporte que tenemos todos a través de otros impuestos y tasas que nada tienen que ver con esto. Esa es la contraparte que como gobierno municipal hacemos. Por lo tanto, seguiremos en la misma línea, pero requerimos el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito para que se nos capacite, se nos dé las facilidades y se nos dé los recursos, porque tienen que transferirnos la competencia con los recursos, tiene que venir la plata para nosotros que nos devuelvan lo que vamos a invertir en semaforización para poder invertir en otros temas. En Piñas no hay cómo poner en vigencia una ordenanza de uso y ocupación de la vía pública, porque no hay aceras en Piñas. Las aceras son descontinuadas, las aceras van y se chocan con una pared. Son realidades que las hemos asumido históricamente. Hasta ahora se ha permitido que se construyan edificios y no se construyen parqueaderos para los carros. Lógico, el crecimiento de una ciudad, como bien lo manifestaron, conlleva también el crecimiento del parque automotor, que es mayor comodidad para la ciudadanía. De tal manera que yo sí les hago un llamado. Aquí yo les agradezco a los representantes de las cooperativas, de las compañías, con quienes conversamos, dialogamos, escuchamos sus puntos de vista. Claro que sí, pero escuchar los puntos de vista, acoger los puntos de vista de la ciudadanía, recoger las inquietudes de todos, se tiene que traducir en ordenanzas y en resoluciones, y para eso el pueblo ha escogido
a 7 concejales y a un alcalde que tienen que obligatoriamente deliberar y resolver sobre los temas. De nuestra parte, siempre estamos abiertos a dialogar, a escuchar, a acoger en el seno del Consejo. Todos los lunes a las 3 de la tarde nos reunimos en el Consejo Municipal en sesión ordinaria. Las puertas siempre están abiertas. Aquí, este Salón de la Ciudad siempre está a la orden. Nosotros estamos a la orden para discutir los temas, pero es compromiso de todos poner de parte para que las cosas se den. El estacionamiento tarifado lo tenemos aquí hace 2 años, pero no es tan simple eso. Yo estoy seguro de que esto se puede dilatar 1, 2, 3, 4 años, siempre que creemos una conciencia ciudadana, siempre que todos pongamos de parte, los operadores privados, los de servicio público, la ciudadanía, todos, porque el estacionamiento tarifado cuesta $13,000 mensuales, $15,000 puede ser. Eso salen del bolsillo de la ciudadanía. Claro que ha significado un sacrificio el que los comerciantes salgan de las calles en pleno centro hacia un nuevo mercado. Claro, claro que sí. Y nosotros como municipio le estamos dando el apoyo, subsidiando, no se está cobrando, dando todas las facilidades para que eso día a día con el crecimiento de Piñas se vaya acentuando como un verdadero mercado. Porque ahora obviamente cumple el papel que cumplía la ocupación de la vía pública desde el jueves hasta el domingo. Es verdad eso. Pero también es verdad que antes de eso era un colapso total en el centro de Piñas, dobles vías, vías taponadas totalmente, porque era imposible circular. Pero no es que han parido los vehículos. No, los vehículos existían siempre. Entonces ahora estamos nosotros elaborando, y yo les voy a socializar luego, el proyecto de ordenanza en primer debate. Nos volvemos a reunir. Y nos volveremos a reunir los que tengamos que reunirnos, todos los que queramos aportar al desarrollo de nuestra ciudad, en concreto y en la práctica, revisando estos temas, haciendo un tema que es molestoso, molestoso, revisar y aportar para que la ordenanza quede bien y para que todos la cumplamos. Ese es el afán. ¿Dónde estacionar? ¿Dónde señalizar? Significan recursos del municipio que son de ustedes, de toda la ciudadanía, que dejamos de invertir en otros temas para poder nosotros trabajar en este asunto. Yo actúo con absoluta responsabilidad y equidad. Yo no estoy ni tengo interés particular en absolutamente favorecer a nadie ni ningún interés de grupo. Yo actúo en sentido estrictamente colectivo y así será hasta el último día de esta administración. Esa sí es mi forma de proceder, yo lo reitero y lo ratifico aquí porque eso no puede quedar en duda. Yo he escuchado aquí al estimado amigo Richard que una de las luchas que tienen las cooperativas de transporte es que se incrementen los cupos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí en Piñas, por defensa de ustedes mismos, de su plaza de trabajo, tenemos que regularizar los que están, los que existen, pero no se puede vender una línea por ganarse unos $30,000, $40,000, yo no sé cuánto valga, y con eso cautizar más a la ciudad. Yo voy a plantear que se resuelva, y por eso queremos asumir la competencia, y voy a pedir formalmente moratoria total en este tema, y que el Consejo lo resuelva, pero yo no estoy de acuerdo. A pesar de que me cueste lo que me cueste, yo no estoy de acuerdo en la creación de una nueva cooperativa de taxis que está planteando. No, no nos podemos oponer al derecho al trabajo, pero sí podemos hacer una moratoria de un par de años hasta que se regularice la situación en beneficio de ustedes mismos y de la ciudadanía. Y luego de eso proceder a analizar la posibilidad de incrementar el tema. Yo no me opongo, porque se me ocurre a que no venga la cooperativa Pacha o que no, o si venga, no, revisémoslo. Revisémoslo y técnicamente vemos si es necesario. De nuestra parte, todo el esfuerzo para que a través de la inversión del municipio se señalice horizontal, verticalmente, se semaforice en todos los sentidos, pero de ustedes el compromiso y la conciencia de trabajar juntos para salir adelante. Este es un tema que requiere la participación de todos y que va en beneficio de todos.